Seba, 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 Seba. Ah, por favor, por favor, por favor. Con la metralleta. Seba. Debe de estar aquí abajo. Una persona con camiseta azul dijo. Están buscando a una persona. Es por eso, la pasma. Detrás de la boquería. ¿Van a la boquería? Carlos, por favor, que me estoy riendo, ¿sabes? Encima. Mira, 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 mira las armas. Sí. Sí, 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 están sacando armas de la mochila, ¿eh? Sí, sí. He visto alguna pistola o algo pequeñita. Acaban de pegar un tiro a un policía. Oh, what the fuck? I don't give a fuck. Yeah, I'm going. Oh, fuck. Sí, vos, tío. Dos ahí, mira, dos ahí. Dos y uno ahí, tío. La madre que hay lo... Hay tres muertos. Hay tres, porque mira que están con explosivos, cuatro, tío. Cuatro, tío, tienes. Hay otro también, llevan con explosivos. Hijos de la gran... Cal i Rambles, que han tingut altres elements que l'haurien relacionat amb els fets. L'explosió de la nit al Canà va esfondrar completament una casa on s'hi acumulaven una vintena de bombones de butà. Com a conseqüència de l'explosió hi va morir una persona i una altra va quedar ferida greu. Aquest dijous a la tarda, gairebé al mateix temps que es produïa l'atropellament de Barcelona, va haver-hi una segona explosió que ha ferit greument una persona i 8 més van patir ferides lleus. L'explosió hauria tingut lloc a causa d'un atac a Barcelona.